Los videojugadores en China son seres sumamente extraños, y es que siempre nos asombran con noticias bombásticas de que mueren tras jugar 650 horas consecutivas, o que hay carreras de trabajo que se basan en farmear tu personaje en un MMO y vender el oro digital. Son cosas que no ves en este lado del charco. Y es posible que te asombre saber esto, o tal vez no, pero las consolas de videojuegos de las tres grandes estaban básicamente prohibidas de ser comercializadas en el país, dígase Nintendo, Microsoft y Sony. Irónicamente, el índice de jugadores seguía aumentando de forma exponencial, aun cuando se perdían de una gran cantidad de títulos por lo mismo. Claro, siempre habían formas de evadir la ley y que en otra copia de la consola exista por ahí, o si no, pues te ibas al mercado negro donde el que te las vende puede que sea básicamente un capo gamer. Pero eso mismo contribuyó a que la visión general del jugador en China se basa en que todos juegan MMOs para PC o últimamente para smartphones. Igualmente, los desarrolladores de videojuegos chinos obviamente iban a concentrar su esfuerzo para satisfacer a ese mismo público, y es por eso que nos encontramos con mil y un juegos en línea desarrollados por empresas chinas actualmente. Las buenas noticias es que desde el 2015, las empresas de videojuegos pueden comercializar sus productos sin restricción alguna, pero eso también significa que tienen que ser bastante estratégicos para poder atraer un público totalmente nuevo que por 15 años no podían tener acceso a ese contenido. Es así como nace, de mano de Sony, el plan China Hero Project, con el cual van a tratar de introducir su marca a este mercado al mismo tiempo que ayuda a dar a conocer videojuegos desarrollados por creadores locales, los cuales jamás podrían ver la luz de la globalidad sin el apoyo de una empresa con una fuerte presencia como la de este Sony. Y es que ser desarrollador de videojuegos para consolas en China es increíblemente complicado, por el mismo caso de que han estado aislados de esta comunidad por tanto tiempo. Hacer un videojuego requiere de adaptarse a las herramientas de programación para cada consola, conseguir financiamiento, cosa difícil para este tipo de contenidos que apenas están haciendo en el país, y un sinnúmero de pasos administrativos para que el producto llegue finalmente a tu PlayStation, Xbox o Nintendo. Entonces es de agradecer que existan iniciativas como estas de manos de grandes empresas para ayudar a impulsar a estos nuevos creadores de contenido y podamos disfrutar también de sus creaciones. Pero entonces, en sí, ¿por qué me debería interesar China Hero Project si suena como a cualquier otro proyecto que logra ser financiado por PlayStation? Bueno, puedo decirte que la gran cualidad de los que forman parte de este proyecto son del tipo de personas con las cuales más disfruto un juego. Son creadores que han desarrollado su idea por sí mismos, sin interferencia de las malvadas corporaciones metiendo mano en historia, gameplay, etc. Y que han trabajado incesantemente para sacarlo adelante porque tienen una gran pasión por su trabajo. Y saben que haciendo cualquier clon de algo que exista no van a tener éxito. Entonces estos juegos de por sí estoy seguro que van a emanar un aura refrescante, trayéndonos experiencias nuevas de la mano de una cultura que hasta hoy nunca habíamos experimentado de primera mano, ya que ningún juego de China había salido a la luz para nuestras consolas. El proyecto entonces se compone de 10 juegos que han sido filtrados manualmente de otras 400 propuestas, por lo que se nos promete vamos a encontrar una calidad artística en cada uno de ellos impresionante. Y algunos trailers de los más avanzados han salido a la luz hace poco y quiero repasarlos un poco y dar mi opinión al respecto. El primero es Kill X, exclusivo para el PlayStation VR, y honestamente yo sigo con mi comentario de que el VR es un accesorio costosamente innecesario. Las experiencias aún no logran poseer un grado de afinidad que apele con la mayoría de los usuarios, y son solo experiencias pasajeras. Por lo que Kill X tal vez me sea el menos interesante, ya que difícilmente se va a convertir en la carta fuerte que logre revertir esta situación. Aprecio bastante esa combinación de ambiente a lo Resident Evil con exploración y puzzles tipo Tomb Raider. El juego parece más enfocado a ser un survival horror, por lo que el personaje que encarnamos no se mira tan dinámico como los exagerados de Resident Evil 6, pero tampoco tan estático como en Resident Evil 7. En sí, el juego se ve interesante, pero está de último en mis intereses más que todo por lo que es un exclusivo del VR. Y eso es una lástima porque me gustaría al menos probarlo de forma convencional. Esperemos pueda incluir esa opción en el lanzamiento final del título. El segundo es Project Boundary. Me ha dejado enganchado porque los viajes espaciales y la ciencia ficción es lo mío.
y hasta ahora no he disfrutado de un juego que tome como su medio principal los viajes espaciales con un grado de realismo adaptado a la tecnología que poseemos actualmente. No soy fan de los shooters porque personalmente los veo todos como clones de sí mismos con anexos y skins para diversificarse, pero he leído comentarios de los desarrolladores de este juego en donde expresan que las batallas no son el típico shooter en el que el desarrollador se esfuerza en darte la mira más precisa, el jugador más ágil o las armas más prácticas. En cambio, el difícil ambiente en el que te encuentras, la poca movilidad de la que gozas en el juego y un campo abierto que te deja en un área visualmente expuesta, va a tratar de reformular la manera en que se define al ganador, dejando de lado la práctica común de calibrar al máximo el juego para el jugador y más bien hacer que el jugador se calibre para adaptarse a las condiciones difíciles que nos presenta el juego, combinando con una muy atractiva visual del espacio, ambientes que pocas veces vas a encontrar en este tipo de géneros, como un satélite orbitando la Tierra, y hasta los efectos sonoros tratando de imitar el hecho de que el sonido no se propaga en el espacio, dejan atrever que el trabajo en los detalles y concepto pueden dar paso a una forma innovativa en las que no habíamos podido ver un shooter antes. El tercero es Hardcore Mecha, un side-scroller que se enfoca en dar una experiencia de poder con estos robots más que agilidad. ¿Qué puedo decir? Yo nací con los side-scrollers, Donkey Kong, Mega Man, Castlevania, y aún sigo apreciándolos a pesar del bodrío que fue Mighty No. 9, y también mis muchas dudas sobre Bloodstained. Entonces siempre es bueno irte hacia nuevas propuestas y Hardcore Mecha se mira como una opción entretenida a la cual podamos enfocarnos. Gráficamente es llamativo y en gameplay me gusta que se incluya varias formas de progresar en el juego y la versatilidad que se muestra de cambiar entre robots para adaptarte a las situaciones que se presentan, se mira interesante ese aspecto. Personalmente no espero un gran avance innovativo para el género con este juego, pero no niego que puede ser una experiencia disfrutable. El cuarto es Pervader, pero ¿qué es esta cosa? ¿Chicas Tecnoneco, infecciones zombies, Wolfenstein, Shenlong? Bueno, a simple vista puedo comentar que se ve como un proyecto ambicioso, y es que creo que no lo había dicho antes, pero podemos considerar a todos estos juegos más como indies que AAA. Pero la escala que nos presentan las cinemáticas de Pervader nos quiere dar a entender que es un juego un poco más masivo que los anteriores, aunque sufre de unos gráficos, para mi gusto, muy desfasados, y es que estos personajes ya lo he visto ante Shenmue para el Dreamcast hace 18 años, y si estás usando el mismo motor gráfico que creó cosas como Hellblade, no puedes darme excusas para este tipo de rostros. Pero no hablemos tanto de los gráficos, mejor veamos un poco del gameplay. Sí, no hay ninguna escena con gameplay. Bueno, no hay mucho que pueda comentar de Pervader, dejaré que el tiempo nos diga. Sin duda la historia poco ortodoxa ha llamado mi atención, pero aún necesitamos saber más para dar un buen veredicto. Por último y no menos importante, los Soul Aside. Pero no voy a comentar nada de este juego simplemente porque se merece un video para él solo. Lo único que les puedo adelantar es que la historia del desarrollador es surreal y el juego se mira impresionante. Pongan un ojo en este juego ya que espero grandes cosas de él y pronto estaré expandiendo más de esto en un video. Y bueno, esta es una vista bastante rápida y resumida de lo que comprende esta genial propuesta de parte de Sony, y personalmente me gusta apoyar a estos creadores poco reconocidos ya que de ellos siempre surgen las mejores ideas y experiencias que la industria nos puede dotar. Yo seguiré al tanto de ver qué más nos pueden ofrecer y sin duda estaré dando una oportunidad cuando salga alguna de estas propuestas para el 2019. ¿Y qué te parece? ¿Te ha llamado la atención alguno? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó el video, un like y la suscripción jamás ha matado a nadie del VIH, y si lo ha hecho, supuestamente ya hay cura. Así que nos vemos en otra.